Hola, para hoy voy a hacer mermelada o dulce de manzana. Los ingredientes a utilizar son 6 manzanas equivalente a 800 gramos, una libra de azúcar equivalente a 500 gramos, un limón y canela. Entonces, vamos a su preparación. Bueno, voy a partir las manzanas. Se pueden hacer pelando la manzana y también con la manzana sin pelar. Yo voy a partir las manzanas en pedazos, pero no le voy a quitar la cáscara porque la cáscara o la piel de la manzana contiene pectina que ayuda al espesor de esta deliciosa mermelada o dulce. Esta mermelada o dulce de manzana se puede hacer también con la manzana verde, la que ustedes prefieran. Bueno, ya piqué las manzanas. Ahora las voy a llevar a cocinar. Le echamos el agua que la tape. También le voy a echar la astilla de canela. Esto es opcional. Si a ustedes no les gusta echarle canela, no le echen. Ahora la voy a llevar a cocinar hasta que esté blandita. Bueno, ya está la manzana. Voy a apagarla. Le voy a sacar la canela que le eché. Aquí está. Y la dejo reposar para licuarla. Bueno, ya tengo aquí la manzana. Ya la cociné. Le saqué la canela. Ahora voy a llevarla a licuar. Voy a licuar la manzana con poca agua. Y también le voy a sacar que le eché esto, le eché los corazones para la pectina. Entonces también se lo voy a sacar. Aquí un pedacito de canela, vamos a sacársela. Ahora le voy a echar un poquito del agua donde la cociné para que le quede el aroma de la canela. Ahora la llevo a licuar. Ahora la vamos a colar. La voy a colar por si acaso se me ha pasado algún pedacito de canela. Entonces la voy a colar. Y así hasta terminar de colarla. Bueno, ya terminé de colarlo. Ahora lo voy a llevar a la estufa con la azúcar y el limón. Bueno, aquí tengo el azúcar
Vamos a echarle el azúcar. La cantidad se la dejo en la cajita de información. Y le echamos el limón. Aquí tengo un limón. Depende de la cantidad que tenga el limón, le podemos echar uno o dos, porque hay limones que no traen casi jugo. Ahora lo voy a llevar a la estufa. Y así estar pendiente, estarlo revolviendo hasta que él merme. A medida que él vaya teniendo los cambios, yo le voy mostrando hasta que esté. Bueno, así va el dulce o mermelada de manzana. Bueno, miren, ya está, ya se ve el fondo de la olla. Ya está haciendo los volcancitos, que son peligrosos de quemarnos. Voy a apagarlo para dejarla reposar. Bueno, así quedó esta mermelada dulce de manzana. A medida que él va enfriando, se va poniendo más durito. A mí me gusta en esta forma, que no me quede tan duro. También ustedes lo pueden preparar, lo pueden guardar en unos frascos. Yo lo voy a dejar en este plato, aquí en este recipiente, porque lo voy a consumir inmediatamente. Pero ustedes lo pueden echar en esos frascos esterilizados para que le demore por varios tiempos. Lo empacan al vacío. Y si les gustó este video, les agradezco que compartan, que me regalen un like y que se suscriban a mi canal. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.